El ser humano ha buscado por siempre una fórmula que lo lleva a descubrir la inmortalidad. Hemos llegado hasta esta casa de campo precisamente para reconstruir una historia que creo nos acerca como nunca a las profundidades de este eterno misterio. Esta niña Carola, de 6 años, ha vivido el estigma de una enfermedad desconocida, cuyos síntomas no le han permitido desarrollarse normalmente. Le han realizado una serie de exámenes y todo indica que a lo menos la situación es crítica. Su madre, si bien está preparada, no sospecha la repercusión del diagnóstico final. ¿Cómo la ve, doctor? La verdad es que el panorama no ha cambiado. ¿La tenía en reposo estos días? Sí, tal como usted me dijo. ¿Pasa algo malo? La verdad es que ella no está muy bien. Ayer me trajeron los exámenes y el pronóstico es negativo. ¿De qué se trata? Señora Olga, los exámenes que usted me trajo coinciden plenamente con los nuestros. ¿Y entonces? La fibrosis quística que tiene la niña no tiene buen pronóstico. Es irreversible. Ya me lo habían dicho. Eso significa que no tiene remedio. No solo eso, sino que tiene que prepararse. Entiendo. La fibrosis quística es una enfermedad incurable que atrofia los pulmones y que en todos los casos es mortal. El pronóstico de vida de quienes la padecen es siempre corto y deben someterse a un complejo tratamiento. En este caso, los médicos no alentaban para la pequeña Carola una sobrevida después de los 7 años. Pero como siempre acontece en estos casos, los padres no se resignan a perder a un hijo sin hacer todo cuanto esté a su alcance para salvarlo. ¿No crees que deberíamos llevar a la niña a otro médico? Hemos visto a 3 y todos dicen lo mismo. Me cuesta pensar que esa maldita enfermedad no tenga remedio. Yo anoche tampoco pude dormir pensando en lo mismo. Pero todos me dicen que solo un milagro podría salvarla. ¿No crees que en el extranjero podría haber alguna posibilidad? En Estados Unidos podrían tener algún tratamiento. Probable. ¿Te hago un sándwich? No, gracias, no quiero. ¿Por qué no lo averiguas? Bueno, voy a verlo. Oye, viejito, ¿tú has oído hablar algo sobre los monjes brasileños? ¿Monjes brasileños? ¿Qué son, brujos? No les llaman así. Dicen que son médicos que murieron y que ahora ejercen como espíritus. ¿Tú crees en esas cosas? ¿Cómo te van a ver los espíritus? Bueno, dicen que fueron muy buenos médicos en vida y que ahora operan a distancia desde el más allá. Y te sanan. No sé, tendría que verlo. Ya te digo, eso me huele a brujería.
Pero viejito, no perdemos nada con probar. No tenemos muchas alternativas, ¿no te parece? La señora Olga junto a su suegra hicieron todas las investigaciones para cerciorarse de esta opción médica. Luego de eso, ella escribió a quienes se suponen administran estos enlaces, haciéndole saber de todos los exámenes que hasta hoy se ha hecho su hija. Por cierto, también expuso el lapidario diagnóstico de los médicos y de la conciencia que tanto ella y su esposo tienen respecto al carácter irreversible de este mal denominado fibrosis quística. Desde luego, el destino de estos escritos es Brasil. Y tuvieron que hacerse asesorar por la embajada de este país para que le tradujeran la carta y así cumplir con su objetivo. ¿Cómo se ha sentido? No muy bien. Pero no se queja. Parecería no tener ninguna conciencia que pude tener sus días contados. Oye, no digas eso. A la niña no le va a pasar nada. ¿Tú crees que yo soy de hierro? Por supuesto que sufro al verla así. Pero tenemos que ser realistas. ¿Y a qué le llamas tú ser realista? ¿Entender que se vaya a morir? No, no solo eso. Pero tenemos que estar preparados para cualquier cosa que pueda sucederle. Ya te lo dije. Yo me resisto a la idea de que la niña se va a morir. ¿Cómo te fue con esos médicos brujos? Bueno, fui a la embajada y dejé todos los documentos ahí. Mañana me contestan. ¿Y qué van a avisar? Bueno, no sé cómo hacerlo. Se supone que ellos tienen que operar, ¿no? Bueno, sí, pero entiendo que hay todo un ritual. ¿Tú le dijiste a los médicos que la ven aquí que vamos a hacer esto? Lo pensé, pero después decidí que no. Se podían molestar. Además, prefiero esperar. Creo que es mejor. Voy a ir a jugar con ella un momento. Algo le decía a esta mujer que la alternativa de operar a su hija a distancia era viable y conveniente. A partir de allí, iba todos los días a la embajada del Brasil para saber si había obtenido alguna respuesta al problema de su hija. Desde luego, la seriedad con que se llevan estas intervenciones exige un total hermetismo. Solo 3 semanas después, llegó la tan ansiada aceptación. Efectivamente, habían considerado su caso y le otorgaban una fecha para llevar a cabo esta suerte de rito. Precisamente uno de los primeros requerimientos era dejar sola a la paciente en un ambiente de paz y armonía. Con estas advertencias rigurosas, pero con el corazón henchido, con una mezcla de esperanza y temor, la señora Olga compartió con su esposo este ceremonial. Thank you.
La fecha asignada para esta operación a distancia fue el 10 de julio de 1980, a las 21 horas. El procedimiento exigía que la pequeña estuviera vestida de blanco, con velas del mismo color. La primera situación extraña, casi mágica, tuvo que ver con la hora en que Carola se quedó dormida, exactamente a las 9 de la noche, igual como ellos, desde el Brasil, lo habían asegurado. Esta situación no deja de tener ciertas contradicciones, sobre todo para la señora Olga, quien jamás creyó en estas cosas. Todo esto lo hace solo como la única alternativa para salvar a Carola. Exactamente a las 24 horas, Carola despierta y llama a sus padres. Ya y muy leve en su parte abdominal, fue el único y sorprendente vestigio de aquella intervención a distancia. En este momento, y por primera vez, la señora Olga da crédito a ese proceso que sin duda bordea las márgenes de lo paranormal. Bajo el signo de la fibrosis quística, Carola no debía superar los 4 años de vida. Sin embargo, aquella operación a distancia realizó el milagro de prolongar su vida, aunque no sin altibajos. Producto de estas vicisitudes, estas hermanas generaron una profunda amistad. ¿Ustedes dónde andaban? Me va a dar un paseo a caballo para el lado del monte, ¿por qué? Es como que ¿por qué? Porque el almuerzo está listo, pues. Ay, mamá, usted piensa en puro comer. ¿Cómo lo hace para no engordar? Ríanse nomás. En castigo van a tener que lavar los platos, ¿ah? ¿Eh? Ah, por mí no hay problema porque yo no voy a almorzar. ¿Y por qué? Es que no me siento muy bien. Parece que el galope le afectó un poco. Por eso nos vinimos a pie mejor. Mijita, ¿cuántas veces le he dicho que usted no debe andar a caballo? ¿Se tomó los remedios? No. Pero me los voy a tomar ahora. Anda a dejar el caballo al corral, ¿ya? Yo la llevo al dormitorio. Acuéstese un ratito y después se toma una sopita, ¿ya? Ya. A pesar de esta enfermedad, Carola no quiso sumirse en la desesperanza.
y exigió a su madre llevar una vida lo más normal posible. Fue así como logró entrar a la universidad para estudiar ingeniería comercial. Y desde luego su conducta, tan positiva y altruista, le permitió además ser una gran colaboradora de causas sociales. No sé, el profesor todavía no lo corrige. Oye, ¿vamos a ir al lugar de Cristo en la tarde a dejar la ropa? Sí, por supuesto. Yo ayer recolecté 2 cajas más. Juntémonos en la tarde entonces y vamos en tu auto. ¿Y no te importaría si fuéramos ahora? Que lo que pasa es que no me siento muy bien y me gustaría acostarme temprano. Sí, no hay problema. ¿Pero qué te pasa? ¿Tú cachai? Mi amiga. Esta enfermedad que a veces se pone media celosa y me hace la desconocida. ¿Y le contaste a tu mamá? No. Es que no quiero preocuparla, pero seguramente ahora le voy a contar porque yo creo que necesito otro remedio. Ya, mira, entonces antes de almorzar a mi casa y vamos al tiro al hogar de Cristo. O si tú quieres lo dejamos para mañana. No, vamos ahora. Te acepto la invitación. Vale. La casa de campo que la familia arrendaba en la cercanía de Santiago obligaba en cierto modo a un doble esfuerzo para desplazarse. De este modo la señora Olga acostumbraba a quedarse sola, hecho que la llevó a vivir una insólita y sorprendente experiencia. De este extraño individuo en su casa, sin que mediara media palabra, trastocó sus pensamientos. Hacía mucho tiempo que se sentía observada cuando estaba sola, y ciertamente ahora tenía una explicación, pero a la vez, su desaparición generó una profunda angustia y misterio. Carola, ¿has visto mi polerón azul? Sí, creo que lo dejaste en el auto ayer. Ay, con razón no lo encontraba. Pásame las llaves para ir a buscarlo. Están puestas. Oye, ¿tú no vas a ir a clase? Sí, pues por eso lo necesito. Ah, pero yo voy saliendo, te llevo si quieres. Es que me va a llevar el polo. ¿El polo moreno? ¿Estás saliendo con el polo moreno de nuevo? Sí, volvimos. ¿Sabes qué? Me podría llevar a la plaza porque ahí quedamos desjuntando. Yo no sé cómo te veo, ¿eh? ¡Mamá! ¡Me voy! Chao. Cuídese. Sí. Mamá, dígale al papá que voy atrasada, así que me voy con la Carola. Ya. Chao, yo salgo tarde, así que no me espere. Chao. Chao. Víctor, aquí está tu chaqueta. ¿Las niñas ya se fueron? Acaban de salir. ¿Tú vas a venir a almorzar? Gracias. No, creo que no. Oye, ¿y qué piensas de lo que te conté? Pero no te dijo nada. No. Solo me miró. Y se fue. A lo mejor era un ladrón que pensó que la casa estaba sola y por eso se fue así. Vestido como de jinete. Y tampoco salió arrancando. Solo se fue.
¿Para dónde se fue? Eso es lo raro. Se fue por allá. Y yo lo seguí. No lo pude encontrar. Desapareció. Bueno, esperemos que no vuelva. Tengo que irme, se me hace tarde. Señora Olga llegó a pensar que todo esto era producto de su imaginación. Pero sin saberlo, desarrolló con este personaje una anormal comunicación telepática que los hacía encontrarse cuando ella estaba sola. ¿Quién es usted? ¿Ya me conoces? ¿Y qué hace aquí? Vine a decirte algo muy importante. ¿Y por qué a mí sí? Yo a usted no lo conozco. No debes abandonar esta casa. Si lo haces, tu familia caerá en una tragedia. No sé de lo que me está hablando. Ya me escuchaste. Nos volveremos a ver. Los encuentros con este hombre se manifestaron más a menudo, al punto que le perdió el miedo, aunque desde luego cada visita representaba para ella una advertencia, una suerte de amenaza. En cierto modo, esta mujer logró bajarle el perfil de violencia que tenía este hombre y prefirió no comentarle más a su gente sobre las visitas para no preocuparlos. Sin embargo, temía en su interior que cada sentencia negativa pudiera afectar la salud de su hija, que había logrado ya superar con relativo éxito el umbral de vida de esta enfermedad. Precisamente junto a su esposo, buscaron fórmulas para conseguir una mejoría definitiva en el extranjero. La señora Olga aún no aceptaba que el mal que atacaba a su hija fuera incurable. Fue tanta su vehemencia que logró mandar sus exámenes a la clínica Rochester, en los Estados Unidos, uno de los pocos lugares en el mundo que investigan esta patología. Oiga, maestro, cuando termine, por favor, échale un vistacito al baúl del dormitorio. ¿Qué tiene? No sé, pero parece que se mojó y la tapa no cierra. Ajá. Vaya, tranquilo, patrón. Ahí lo veo. Gracias. Oiga, mijito, no se le olvide pasar a buscar a la Carolita. Mire que el auto todavía no se lo entrega. Ah, sí, no te preocupes. Si llama, dile que como a las 6 voy a pasar por la universidad. Chao. Chao. Don Jaime, ¿le traigo un sándwich o ya tomó desayuno? No, no he tomado. Pero en un rato más le acepto. Quiero terminar esto primero. Ya, ¿te me avisa cuando...? Oiga, patrona. ¿Tiene un segundito? Dígame. Bueno, don Víctor me estuvo hablando acerca del gallo, que viene a verla. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasa con él? Que por las señas que me dio, parece que yo lo conozco. ¿Y de dónde es él? Bueno, por estos lados ocurren cosas muy raras. Sí, él es bastante extraño. ¿Pero cómo se llama? ¿Dónde vive? Es don Horacio. El antiguo dueño de esta casa. ¿Anda vestido de jinete? Sí, claro. ¿Y por qué viene?
No viene. Se aparece. ¿Aparece? Sí. Él murió hace algunos años. Y cuentan por allí que... que mató a su señora. No se lo puedo creer. La señora Matilde, su vecina, también se le apareció. ¿Por qué anda vestido de jinete? Porque así andaba cuando falleció. Se cayó el caballo. El impacto de la noticia provocó en esta mujer un gran temor de continuar en aquella casa. No tardó en convencer a su familia y decidieron cambiarse a Santiago. Pero al poco tiempo la salud de Carola comenzó a empeorar. Ahora solo quedaba la posibilidad de un trasplante en los Estados Unidos. Los resultados de la clínica Rochester, bajo la anuencia de médicos chilenos, podría revertir el calvario que Carola mantenía desde su nacimiento. Ciertamente este día era un día muy especial para la familia. Pero lo que todas ignoraban era que aquí se fraguaba el destino de esta joven mujer. El doctor dice que lo recomienda. Y que tiene muchas posibilidades de tener éxito. ¿De qué están hablando? ¡Del trasplante en los Estados Unidos! Yo no quiero hacerme ningún trasplante, mamá. ¿Pero cómo que no? Es la única alternativa que existe. ¿Pero para qué forzar las cosas? ¿Y qué tiene de malo? ¿Has luchado tanto para vivir y esta podría ser la solución? No. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para vivir. Y tiempo para morir. Perdóname, mi amor, pero... de verdad es que no te entiendo. No hay nada que entender, mamá. Solamente que ya no quiero transgredir más el destino de mi enfermedad. Eso significa no luchar. ¿Les parece poco todo lo que hemos luchado todos estos años? Sí, pero hay muchas cosas que se pueden hacer todavía, Carola. Yo creo que ya hicimos todo. ¿Y tú nos estás pidiendo que nos sentemos a esperar? ¿Por qué no? Si quieres mi opinión, hay muchas cosas que no entiendo en el desarrollo de tu enfermedad. Se refiere a por qué duraba tanto tiempo, ¿no? No me gustaría ser cruel, pero... ya que tú lo dices... Mire, doctora... yo, desde que tengo uso de razón, que he vivido con esto. Es como... como mi sombra. Y aunque usted no lo crea, yo... no sé si podría vivir de otra manera. ¿Qué quieres decir con eso? Es como... es como si uno... supiera que vive gratis. Es como entender que se acabó el plazo y yo todavía estoy aquí. Carola, no hay que ser tan drástico con uno mismo. Si bien es cierto de que tú has sido una excepción a la regla,
los caprichos de tu enfermedad también los contempla la ciencia. Yo no quiero engañar, mamá. Yo siento que ahora comienza mi cuenta regresiva. Pero si tienes las cosas tan claras, entonces, ¿para qué has venido a hablar conmigo? Yo no quiero. No quiero más tratamientos. Quiero más remedios. No quiero más limitaciones, no. No quiero más. ¿Pero te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Me deje vivir. Quiero sentirme por una vez en la vida libre. Libre de todo esto. ¿Entiendes? El estado de salud de Carola estaba deteriorándose y llegaba a consumir un promedio de 60 pastillas diarias como parte de su tratamiento. Por cierto, cada vez la posibilidad de llevar una vida digna era más difícil. Esta joven no quería forzar su existencia, sentía que sus días estaban contados y necesitaba disfrutarlos, aunque fuera con las últimas fuerzas de su corazón. Fue aquí cuando un extraño fenómeno se apoderó de los sueños de su madre, generando una situación que le daba a Carola la tranquilidad de partir en paz. La señora Olga, quien había hecho todo lo imposible para sacar a Carola de las garras de la muerte, tuvo una visión con su hija Loreto. Aún no lograba interpretar las señales de aquel sueño. Y solo por la inercia de aquella pesadilla, necesitó traspasarle las imágenes a la supuesta afectada antes que el amanecer del día siguiente se la borrara. ¿Loreto? Loreto. Despiértate. Mamá, ¿qué pasa? Perdona que te moleste, mijita, pero es que tuve una pesadilla. Pero mamá, ¿por qué tan asustada? ¿Con quién soñó? Contigo, y fue terrible. Ay, mamita, tranquilícese, si ya despertó. Además que los sueños son esos, solo sueños. Ay, sí lo sé, pero es que quería contártelo. A ver, ¿y se puede saber qué fue tan terrible? Soñé que estabas embarazada y que en la clínica alguien quería quitarte tu guagüita y era una niñita. ¿Yo embarazada? Además, llorabas desconsoladamente. Mamá. Mamá, perdóneme. Por favor, perdóneme. ¿Pero qué es lo que te tengo que perdonar? Yo debí habérselo dicho. Yo estoy esperando un hijo. Yeah.
tengo 3 meses de embarazo. Llámela. Tranquila, tranquila. Si bien la noticia del embarazo sorprendió a la señora Olga, más le impactó corroborar que esto podría ser una consecuencia por desobedecer las advertencias de quien se le aparecía en la casa de campo. Aún así, quiso reunirse con su hija Carola para compartir todo lo que le estaba sucediendo. Hola, mamita. ¿Cómo estás? Perdona que me atrasé. No tenía dónde estacionar. ¿No quisiste que te pasara a buscar a la universidad? Es que no sabía a qué hora iba a salir. ¿Pediste algo? Sí, 2 cafecitos, pasteles. ¿Está bien? Sí, está bien. Me muero de hambre. Bueno, ¿por qué me llamaste? ¿Te noté preocupada? Cuéntame. Es que anoche tuve una pesadilla con Loreto. ¿Qué tiene de extraño? ¿Está muy feo el sueño? Soñé que estaba embarazada. ¿La Lore? ¿Embarazada? Ahora entiendo tu preocupación. ¿Le contaste? Apenas me desperté, fui a su pieza y se lo dije. ¿Se espantó? Me imagino la carita que debe haber puesto. La que se espantó fui yo. Loreto está embarazada de verdad. Ay, mamá, ¿qué estás diciendo? Yo tampoco quería creerlo, pero se puso a llorar y me lo confesó todo. Qué increíble. Bueno, pero es motivo de alegría, ¿no? Es el primer nieto. Carolita, no es eso lo que me asusta. Me asusta haberlo soñado y que después fuera cierto. Ya que estás hablando de eso, déjame decirte que cuando ese bebé nazca, será la hora de mi partida también. Casi en forma natural y despojada de todo dramatismo, Carola dejó entrever que ese bebé que venía en camino marcaba también su despedida. Para cualquier entendido en la materia, ella estaba dando señales que ese ser la reemplazaría en la vida como si fuera un acto de reencarnación. Por cierto, fue tan abrupta esta advertencia que la señora Olga lo tomó solo como una de esas salidas que siempre tenía su hija y prefirió callar para no discutir lo indiscutible. Para Carola, en cambio, esta era la intuición más certera, al punto que acompañó a su hermana Loreto a todos los procesos de su embarazo. ¿Y se puede saber el sexo? Sí, mira, es una niñita. Mujer. Mujer. Se va a llamar Catalina. ¿Catalina? Sí. Sí, me gusta. Catalina. La clase anterior comenzábamos a revisar un aspecto central. ¿Estás tomando apuntes? No. Toma tu nota, me lo prestas. ¿Qué te pasa? No sé, no me siento muy bien. A ver, mírame. ¿Se me nota mucho? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué no salimos afuera un rato? Sí, yo creo que es lo mejor. No me aguanto el dolor. Señor, ¿me permite que la acompañe afuera? No se siente muy bien. La fibrosis quística es una enfermedad grave, incurable, y en todos los casos produce la muerte más temprano que tarde. Aún no existe un marcador biológico que pueda orientar a los investigadores para una cura definitiva. Y Carola sabe, o mejor dicho, intuye que su plazo fatal comienza la cuenta regresiva, ya que tiene conciencia que ha vivido más que el promedio de todas las personas que hoy la padecen. Ahora está llegando a la clínica y aquel estado de emoción alcanzado por el pronto nacimiento de su sobrina la hizo generar una baja en sus defensas que terminó provocando una peligrosa diabetes.
Este 17 de diciembre de 1996 comenzó a desarrollarse una insólita coincidencia. A la misma hora que Carola se internaba, sin saberlo, su hermana Loreto también llegaba de urgencia a la clínica para dar a luz a su primera hija. A pesar del estado de gravidez con que llegó Loreto a la maternidad, tanto a ella como a su madre les embargaba un sentimiento de alegría por ese ser que pronto llegaría a la vida. Lamentaban, sin embargo, que no estuviera Carola junto a ellas, pero no hubo tiempo para avisarle. Parte. ¿Quién te dijo que estaba acá? Ay, nadie me dijo que estaba aquí. Traje a tu hermana de urgencia porque está con dolores de parto. ¿Van a ser la niña? Ay, parece que sí. Ahí la traen. Tranquila, todo va a salir bien. Carol, ¿y tú qué haces en silla de ruedas? Me están hospitalizando, pero no te preocupes, solo rutina. Ay, disculpa, yo ya no doy más. Después te subo a ver. Espérame un momentito aquí. Ya, yo después vengo. Ya, la enfermera nos está esperando en el ascensor. Sí, vamos. Ahora viene la contracción. Toma aire. A fuerza, largo. Puja. Sigue empujando. Toma aire y vuelve a empujar, chiquita. Toma aire y vuelve a empujar. Chiquita. Una verdadera encrucijada se encuentra ahora esta mujer. Por un lado, la inmensa alegría de sentir que Loreto dará a luz, y por otro, el dolor contenido de no saber cuál será el destino de Carola con esta última crisis. Los pensamientos encontrados la angustian y no sabe qué hacer, y sufre en silencio. Esperando a que se desocupe la UCI. ¿Por qué ahí? ¿Por qué crees tú? Porque no está nada de bien. Y eso tú lo sabes. Sí. Y también sé lo que me espera. Pero quiero estar con mi gente los últimos. Pones en un aprieto. Tú sabes que todavía hay muchas cosas que podemos hacer. Doctora, no me quiero asfixiar. ¿Pero quién te contó que era eso lo que sucede? Yo vi a otra paciente. Por favor, haga lo que sea. No me quiero morir así. Carola sabía con certeza que el final de quienes padecen su enfermedad es bastante indigno y hasta traumático para los familiares, ya que se ahogan por la falta de oxígeno. Entonces, imploraba la asistieran para no morir así. Nació la niña de la Loreto. Ya eres tía. ¿Y tu abuelita? ¿Cómo está la Loreto? Todo salió muy bien. Tiene ganas de verte. Yo también. ¿Cómo está la Catalina? Así se va a llamar, ¿no? Sí, así dijo la Loreto. Y aunque no lo creas, es igualita a ti cuando naciste. Le voy a poner unas inyecciones para aliviarle un poco el dolor. Voy a buscar a una enfermera para que le inyecte un calmante. ¿Cómo te sientes? Peor que nunca. Contenta.
La conversación con Carola dejó destrozada a la señora Olga, quien pasó toda la noche en la clínica para acompañar a sus hijas. Prácticamente no durmió pensando en el difícil trance que se encontraba. Y por sobre todo, no podía dejar de recordar aquella conversación donde Carola aseguraba que el nacimiento de su nieta era también una forma de decir adiós. Hola, hija. ¿Cómo está la Carola? No sé, pero nunca la había visto así. ¿Le dijiste que nació la niña? Sí, se alegró mucho. Quiere conocerla. Mamá, tengo miedo. Yo también. ¿Tú crees que podré sacarla para mostrársela? Por supuesto. ¿Nos irá a enojar la enfermera? Ya le pregunté. Dijo que la cubras bien nomás. No sé qué voy a hacer si le pasa algo a la Carola. Va a salir adelante. Anda, llévasela. Te traje esto. Es bueno que comas un poco. Mira que te van a hacer unos exámenes. Por si acaso, no quiero que me conecten a ninguna máquina. ¿Me escuchó? No te preocupes. Aún no es necesario. Son solo unos exámenes de rutina. Mira lo que te traje. Ay, qué linda. Pásamela. La Loreto. No la dejaron levantarse. ¿Qué te parece? Increíble. No lo puedo creer. ¿Qué no puedes creer? Que existe. ¿Se da cuenta que es la prolongación de mi vida? Carola, no es por molestarte, pero no te hace bien que te agites así de esta manera, ¿ya? No se preocupe, doctora. Me la llevo. ¿Qué viniste? ¿La conoces? Sí, la conocí ayer. ¿Tú cómo estás? Más o menos. ¿Y esa cámara? Es que la Loreto me dijo que la trajera. Discúlpenos, pero van a venir unos colegas a verla, así que van a tener que dejarnos un momentito a solas, ¿ya? Sí, sí. ¿No puedes sacar una foto con la Catalina? Yo creo que no la voy a ver nunca. Sí, claro. Por supuesto. En todo caso, después que vengan los médicos se pueden quedar toda la tarde, si quieren. A ver, métanse un poquito más, por favor. ¿Ya? Un poquito, ahí. Sí, ahí está bien. Ahí.
haciendo? Voy a subir a ver a mi hermana. Pero está loca. En las condiciones que está, no puede moverse. Lo siento, voy a ir igual. Loreto no puede salir. Se le puede abrir la herida. Después me cura. Tengo que ver a mi hermana, no se da cuenta. Déjeme preguntarle al médico de turno. Si le pasa algo, me echan. Espéreme aquí. Y no salga, ¿me entendió? Algo había en la atmósfera que conectaba increíblemente a estas tres mujeres. Sin duda, Carol agonizaba y de alguna manera tenía que avisarle a su hermana antes de partir. La vida de Carola podría prolongarse algunas horas más mediante el uso de respirador artificial. Hubo consenso entre sus familiares de no alterar su conciencia, como ella tanto lo pidió, y estar lúcida junto a los suyos los últimos minutos. Fue una comunión de pensamientos, un encuentro de afectos verdaderos, lo que sin pensarlo motivó a todos sus seres queridos a asistir a la misma hora a la circunstancia maravillosa de su ineludible momento del adiós. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo me ves? No pude llegar antes. Recién salimos de clase. Pero todo el curso te mando saludos. Mientras tanto, pueden quedarse aquí. Hola. Me demoré mucho. ¿Cómo es que te dejaron salir? Me iba a arrancar y ya. ¿Cómo está? Todo va a salir bien. Y la niña se quedó durmiendo. Bueno, yo los voy a dejar solos un rato. En 10 minutos más la vienen a buscar. Cántame esa canción. ¿Qué canción, mi amor? Esa canción que me cantaba cuando era chica. Duerme, duerme, negrita. Que tu mamá está en el campo, negrita. Duerme, duerme, negrita. Que tu mamá está en el campo.
voz, negrita, te va a traer codornices para ti. Te va a traer muchas cosas para ti. Y si el diablo... Un día antes de la Navidad de 1996, Carola Álvarez, de 23 años, dejó de existir. Durante los meses siguientes, todos los 23 de cada mes, su madre acude a la iglesia para unirse en pensamiento y alma a su hija, que aún vive en su corazón. No obstante, antes de partir, ella dejó un testimonio que trastocó a estas mujeres, pero cuyo significado es una señal única y extraordinaria que su vida, aunque corta, estuvo llena de magia. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo está? Bien. ¿Te sucede algo? Fui a retirar las fotos. ¿Qué fotos? Las que sacamos en la clínica. Ah, cuando despedimos a Carola. Sí, esas. Pero ese rollo no se había perdido. Lo encontré el otro día buscando una ropa en el closet. En el bolsillo, un suéter negro de la Carola. Con ese andaba cuando se internó. ¿Y cómo salieron? Me gustaría verla. Están buenas, pero... ¿Pero qué? En ese rollo había una foto que yo le tomé a la Carola en el auto el día que decidió no hacerse el trasplante. ¿Se acuerda? Sí, claro. ¿Pero qué hay con eso? ¿Pero por qué estás tan nerviosa, mijita? Es que tienen algo extraño. Tiene que verla. Pasa. Claro que me acuerdo. Ese día comenzó a despedirse. ¿Qué es lo raro que le encuentras tú? Miren el reflejo del vidrio. No es igual. Está con el suéter blanco que le tejí. Pero ¿cómo puede ser esto? Es el mismo que le puso cuando la enterramos. Sin duda tiene una serie de hechos y circunstancias que nos conmueven. Pero sin duda una de las más increíbles corresponden a aquella imagen donde aparece su reflejo vistiendo la misma ropa con la cual fue enterrada. Ahora ustedes podrán ver la verdadera fotografía que Carola se tomó y que por su evidente veracidad y nitidez nos hará reflexionar profundamente. Ella es la auténtica Carola. Y observen cómo en el reflejo del vidrio está vistiendo un suéter blanco que, entre otras curiosidades, fue confeccionado posterior al día en que esta foto se tomó. Por cierto, nos distanciamos de todo compromiso con el resultado de esta fotografía. Pero a la vez, debemos decir que existe un negativo que no tiene muestras de haber sido manipulado. Ahora ustedes escucharán el testimonio de su madre, quien con mucho dolor accedió a develar su vida con esta hija querida. Señora Olga, ¿cómo es la situación de la fotografía? ¿Usted la vio? ¿Se impactó? ¿Qué sintió realmente? Veníamos de la clínica
Bueno, y mi Lola, mi otra hija, le tomó una foto. Bueno, y en esa foto pasó como todas las que tomamos, porque después nos fuimos de paseo para, como para... Porque nosotros no nos metimos en decirle, no, tienes que trasplantarte, nada. Era su decisión. Ella lo quiso y así se hizo. Bueno, y en este paseo veníamos, como te digo, de la clínica y dice, le saca la foto. Y esa foto quedó en el montón de fotos del viaje. Y la observo. Bueno, y lo primero que veo es que en el asiento ella está con una medalla, una cruz de plata, que siempre la usó. Y en el reflejo del vidrio está con un suéter alto, que es el que le puse yo cuando la pusimos en su ataúd. Y está con la cruz del colegio. Bueno, ya empecé a investigar la foto, a ver por todos lados ropa que se fue posterior al viaje a Estados Unidos. Entonces, ni siquiera en ese tiempo existía ese chaleco. Usted quería tener una nieta. ¿Qué hizo cuando su hija le dice que está embarazada? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se impuso? Mi hija tenía 5 meses de embarazo. Y yo no sabía. Estábamos en nuestra casa, Carolita en su dormitorio, Loreto en el suyo, y yo me levanto y paso por el dormitorio a Loreto y la despierto. Y le digo, Loreto, tú estás esperando una guagua. Y se abraza y se pone a llorar. Sí, me dijo, ¿cómo lo supiste si no sabe nada más que yo y el papá? Lo soñé, Loreto, y bueno, quiero que se lo contemos inmediatamente a tu hermana. Esperemos la tarde que llegue tu guatón para que lo comentemos con él. Fuimos al dormitorio de la Carolita y Carolita se endereza, la abraza y le dice, nos queda mirando, este año parto yo. Y qué rico que ya no van a quedar solas, porque va a ser una niña. Y van a ser, yo voy a irme y ella va a llegar. Cuando usted estaba en la clínica con su hija Carola, ¿pudo tener la tranquilidad para darse cuenta que eso era parte de la promesa que meses antes le había hecho? Bueno, esto fue un 21 de diciembre que ingresé las dos a la clínica. La cosa es que la Carolita, esos días, yo subía, bajaba, viendo las dos. Y de repente, el día 23, la Carolita decide conocer a Catalina, que había nacido el día antes. Y ahí es donde me repite, ¿viste que Dios es justo? Y tienes que creer porque yo voy a partir. Vamos a salir de aquí mañana, pero yo voy a salir en un ataúd y mi hermana con su guagua en los brazos en la silla de ruedas. En realidad, la naturaleza de vida siempre dice que las madres están preparadas para perder a su madre, pero nunca a su hija. ¿Qué le pasó a usted? Una madre, como te digo, no se convence. Yo hasta este minuto, de repente pienso y veo llegar su auto, y veo la locura y la risa. Un día, Loreto va a dar un examen, que era muy importante, era su último examen, y pasa por el living, una salida muy parecida. Pasa por ahí y siente el perfume de su hermana. Y me llama. Bajo, le digo yo, tú lo sientes. Pero mamá, si está impregnado. Yo en este examen me voy a eximir. Ya, pasó. Llega de vuelta. Realmente se eximió. Bueno, y cada vez que en mi casa hay mucha alegría, que es lo que hay más ahora, gracias a Dios, se impregna a su perfume, que no lo he sentido yo, lo ha sentido gente desconocida, que me pregunta qué desodorante ambiental estás usando. Bueno, yo me río y cualquiera. Señora Olga, ¿cree usted que su nieta es una suerte de reencarnación de su hija Carola? Que se haya reencarnado no creo, pero que hay algo especial tiene que haber, porque a la edad que tiene Catalina, que son 3 años, comparando las fotos
le he tomado las mismas fotos, las mismas partes donde se las tomé a Carolita, y son idénticas físicamente. Son extrovertidas, tienen los mismos gustos por sus comidas, mañas, como manías, como, por ejemplo, llegar a un restaurante y lo primero que quiere conocer la Catalina es el baño. Nunca supimos por qué Carolita era igual. Viajábamos y ella quería ver el baño primero. De 3 años, te digo. Y hay muchas cosas que son idénticas. Pero no quiero creer que sea reencarnación. Yo pienso que a lo mejor algún poquito de ella está dentro. Pero que la Catalina es la Catalina. ¿Usted siente su presencia? Sí, su presencia la siento. ¿Qué le podría decir a Carola? Yo le daría las gracias. Le daría las gracias por haber sido como fue. Las gracias por haber vivido esos 23 años maravillosos. Porque supo querer a todo el mundo. Todo el mundo la quiso. Darle las gracias por haberme enseñado a ser más humana. Entender más muchas cosas que no tenían valor en ese momento. Eso le diría. Señora Olga, muchísimas gracias por permitirnos acercarnos a esta historia. Y a ustedes, como siempre, recordarles, sobre todo en este caso, que no se trata de creer o no creer, sino que esta experiencia nos ha permitido acercarnos con otra propiedad para entender mejor la vida. Porque lo que le ha sucedido a ella, a su familia, a su entorno, le podría suceder a usted el día menos pensado. Muchas gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de que conozcan más a mi hija. Hoy la hija de Loreto tiene 4 años de edad. Por cierto, es la regalona de la familia. Y nadie puede negar que sus actitudes, su conducta y el perfil de su pensamiento es idéntico a lo que fue en vida su tía Carola. Esta historia es real. Sin embargo, algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los verdaderos protagonistas.